¿Cómo es la operativización del anuncio que el presidente había hecho ya a fin de año? Lo cual nos da la certeza, siendo por ejemplo el gabinete de la niñez y de la mujer, estando a la cabeza del presidente, que se van a destrabar muchas imposibilidades que se habían dado, y creemos nosotros que se va a avanzar más aceleradamente en la ejecución de políticas públicas. El presidente Evo Morales anunció el pasado octubre la creación de un gabinete especial de lucha contra la violencia a la mujer, compuesto por 7 ministerios y dirigido por el primer mandatario, en directa coordinación con las organizaciones de mujeres de toda Bolivia y a la niñez y el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización, que llevará el nombre de Ana María Romero de Campero, la extinta periodista y defensora de los derechos humanos, y el compromiso de emitir normas para crear esta como Defensoría de la Mujer y ahí implementará qué medidas serían más operativas. El gabinete ministerial aprobó el decreto supremo esta semana. Que haga el seguimiento de todas las políticas públicas, de incorporar las propuestas de género, de despatriarcalización a los planes, programas del gobierno, no solo del nivel nacional, de los niveles subnacionales. Es una instancia muy importante que ya va a empezar a funcionar con recursos del Tesoro General de la Nación. Y es que a 5 años de la promulgación de la Ley Integral 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, cada 3 días se registra un feminicidio en el país y a diario abren a 97 causas de violencia contra la mujer en el Ministerio Público. El 98.87% de esos procesos no llega a sentencia, pues aún no se han implementado las fiscalías y los juzgados especializados que la norma establece. Justamente ante el incremento de denuncias de violencia, estamos viendo de feminicidios, de violaciones a mujeres, a niños, es que se ha tomado esta medida, el decreto ha salido y ya va a empezar a funcionar. Bolivia ha sido uno de esos países que, en pos de garantizar la protección de los derechos de las mujeres y su participación en las esferas políticas, aprobó al menos una treintena de normas que consiste en leyes y decretos que respaldan las políticas públicas a favor de las mujeres bolivianas, impulsada por el gobierno del presidente Evo Morales desde el año 2000.